Damas y caballeros, ¿cómo están? Les muestro nuevamente un sitio de bastante interés en mi hermosa Ciudad de México. Para todos los niños y las niñas que viven en la Ciudad de México, todos los extranjeros y nacionales que vienen de vacaciones a la Ciudad de México, un destino indispensable en esta ciudad es el Acuario Inbursa. Este acuario es una experiencia inmersiva para toda la familia. Está precisamente frente al Museo Soumaya, que también te lo voy a describir en un próximo video. El acuario cuenta con 50 exhibiciones temáticas distribuidas a lo largo de 5 niveles, siendo 4 de ellos subterráneos. Podrás encontrar cerca de 350 especies, además de 14.000 ejemplares, destacando por la presencia de pingüinos, rayas, caballitos de mar, incluso hasta cocodrilos, pirañas y serpientes. Definitivamente, la opción ideal para pasar un buen rato o un rato muy agradable, especialmente para todos los niños. El Acuario Inbursa cuenta con cerca de 50 exhibiciones temáticas, entre las que se destacan la sección del barco hundido, un escenario situado entre escombros oceánicos, donde la iluminación es un factor clave para acercarte al fondo del mar, visualizando tiburones, jiniguaros, rayas y múltiples variedades de peces. Además, cuenta con pantallas interactivas que te guiarán en tu recorrido por un túnel gigantesco, entre vestigios, timones y redes. La siguiente exhibición es el laberinto de medusas. Entre la oscuridad destacarán por sus bellas tonalidades. Conocerás de cerca su ecosistema, alimentación, vida y reproducción. Enseguida llegas a la sección de arrecifes de coral. Los arrecifes de coral pueden tener una vida de hasta 1000 años. Para esto, este lugar te permite generar conciencia, ya que hoy en día es una especie en peligro de extinción. Podrás distinguir sus diferentes tipos: cuerpo, abanico, acropora, vaso, esponja, cerebro y tubo, aunado de enamorarte por la variedad de los tonos. En la Laguna Mantarraya es una zona repleta de conchas marinas, inundada de agua salada, siendo los protagonistas las estrellas de mar, los tiburones y, por supuesto, las mantarrayas. En Playa Calipso está situada en un caluroso día de verano, con un faro gigantesco, redes enormes, donde definitivamente te sentirás en un poblado tiki, donde puedes saciar tu sed con un puesto de bebidas y helado. En la sección de manglar negro conocerás al tiburón pangasio, las pirañas, los cocodrilos, entre otras especies más. En el bosque de Kell habitan los geckos, culebras, serpientes, ranas y sapos. Definitivamente uno de los lugares más fotografiables de este acuario. En el pingüinario estás listo para conocer un pedazo de la Antártida. Llegó la hora de deslumbrarte por su novedoso estanque al aire libre. Y conoce los pingüinos que están preparados para conocerte. Igual vas a encontrar una tienda de souvenirs. Se ve increíble, ¿verdad? Y es una excelente oportunidad para llevar a tus niños. Ahora, claro, sé la pregunta que tienes. ¿Cuál es el costo por entrar al Acuario Inbursa? La entrada general en estos días es de 250 pesos por persona. Si quieres no hacer filas, hay un boleto que se llama Fast Pass, que es un poco más caro, pero este automáticamente al comprarlo no tienes que hacer ninguna fila. También está el paquete de encuentro con pingüinos. Únicamente es la interacción con los pingüinos y no incluye el acceso general al Acuario Inbursa ni el Acuario Interactivo. Esta entrada te cuesta 649 pesos. Está el combo VIP, que es la interacción con los pingüinos, más el Acuario Inbursa y el Acuario Interactivo. Esto es lo que se denomina Fast Pass y cuesta 899 pesos. Es muy importante aclararte que hay algunos descuentos. Para personas adultas mayores con credencial de INAPAM únicamente pagan 200 pesos. También los niños menores de 3 años entran totalmente gratis. Además, todas las entradas incluyen el tour al Acuario Interactivo ubicado a unos cuantos metros. En este acuario se permiten fotografías sin flash para no molestar a las especies. A veces existen exposiciones temporales que también se incluyen en el precio del boleto.
También, como te comentaba anteriormente, existe el pase Fast Pass. El Fast Pass es un boleto que te salta la fila para entrar al acuario. Estos cuestan alrededor de 300 pesos. Incluye el acceso inmediato, acceso al acuario Inbursa más al acuario interactivo más la exposición temporal que esté en ese momento. También hago de tu conocimiento que no importa si compras el boleto por internet o en la taquilla del acuario, el precio es exactamente el mismo. Tú compras el boleto y te dan una hora específica para entrar. Si a ti te gusta asistir temprano, como yo tengo esa costumbre, te puede convenir ir en un horario de las 10 de la mañana y comprarlo en taquilla. Pero también, el día que tú vayas, se puede atravesar que haya algún grupo o algún grupo escolar y pospongan tu visita. Imagínate que un día llegas a las 10 de la mañana y por saturación, por grupos que van al acuario, te toque el acceso hasta las 2 de la tarde. Lo más indicado es que compres el boleto por internet, ya que tu hora así está totalmente asegurada. También, si eres una persona que visita la Ciudad de México, ya sea nacionales o extranjeros, existe algo que se llama traslado más entrada al acuario Inbursa. Este tipo de servicio te cuesta entre 650 y 700 pesos, depende el tipo de cambio y la fecha en que tú lo apartes. Tiene una duración de 4 horas. Incluye que te recojan en el hotel y te regresen a tu hotel. Se te transporte en un minibús o un autobús, de acuerdo a la cantidad de personas. Y esto incluye la entrada al acuario Inbursa. Puedes reservar hasta 24 horas antes si es que quedan lugares. El tipo de ticket que se te da es uno que vas a llevar en tu smartphone. Si vas en grupo o decides llevar a un grupo escolar y quieres conseguir un precio especial, te comento que el mínimo de entradas para solicitar un descuento por grupo es de 20 personas. ¿Cuánto te descuentan? No está determinado. Esto te lo manejan directamente en la taquilla. El horario del acuario Inbursa es de 10 de la mañana a 6 de la tarde todos los días, de lunes a domingo de 10 a 6. Ahora bien, ¿cómo llegas? Si tú vas en tu propio automóvil, debes considerar siempre el costo de la gasolina y el costo del estacionamiento. Los clientes con boleto del acuario Inbursa pueden estacionarse en dos lugares con un descuento. Sábados y domingos en Plaza Carso tiene 50% de descuento y de lunes a viernes en Pabellón Polanco también tiene 50% de descuento. Si tú llegas en transporte público, debes considerar los costos que te toma llegar a este lugar, que costo promedio del viaje es de 50 pesos. La estación de metro más cercana al acuario es el Metro Polanco. De ahí puedes caminar en dirección al recinto marítimo y tardarás alrededor de 30 minutos. Si decides no caminar, puedes tomar un camión en la calle de Horacio y te bajas en Ferrocarril de Cuernavaca. De ahí el acuario te quedará a 2 cuadras. El acuario Inbursa se encuentra en Boulevard Miguel Cervantes de Saavedra 386, Ampliación Granada, código postal 11500 de la Alcaldía Miguel Hidalgo. No olvides que tu boleto te da derecho al acuario interactivo. El acuario interactivo es un atractivo incluido en tu boleto y está al lado en la Plaza Carso. Es un espacio para educar y concientizar a los visitantes sobre la vida marina, pero también cuenta con otros dos objetivos sumamente importantes, la sustentabilidad y la reproducción de especies dentro del lugar. Visitarlo es muy importante y es entretenido, porque te permite ver los procesos y tecnologías que están ocupando los biólogos para desarrollar y reproducir la vida marina. Puedes ver y entender la reproducción de tortugas, medusas, caballitos de mar, corales y muchos otros animales. Puedes entender cómo afecta la basura en la vida marina, cómo funcionan los tsunamis. Conocerás sobre especies que viven en lo más profundo del mar y mucho más. Por si fuera poco, puedes tocar algunas de las especies que ahí se encuentran. El acuario Inbursa abrió sus puertas el 11 de junio de 2014, bajo el concepto Edutainment, es decir, educación más entretenimiento, para que los visitantes vivan una divertida y educativa experiencia desde el fondo del océano hasta la fría Antártida. Con 14.000 ejemplares de más de 350 especies,
entre las que destacan tiburones, caballitos de mar, tortugas, cocodrilos, pirañas, medusas, corales, pingüinos, entre otros más. Puedes apreciar 48 diferentes exhibiciones en un área de 3.500 metros cuadrados, repartidos en una estructura de 4 niveles subterráneos. La inspiración para construir el acuario en Bursa es producto del grave deterioro del ecosistema marino y de la necesidad de concientizar a sus visitantes en ayudar a la conservación del mundo marino, ya que no solamente es un centro de exhibición, también es un centro de conservación. Su misión es inspirar pasión por la vida marina y nuestra visión es crear protectores del mundo marino. Si eres amante de la naturaleza como este servidor, te gusta snorkelear, te gusta bucear y en general amas la naturaleza, el Aquarium Bursa es una excelente opción, una excelente propuesta. Para que lo disfrutes, y si eres padre, créeme que a tus hijos les va a encantar la experiencia de visitar este acuario. Gracias por tu atención, te invito a que te suscribas al canal para que disfrutes de más contenido de mi bella República Mexicana y especialmente de la Ciudad de México, que es donde yo radico. ¡Hasta pronto!